Es muy importante señalar que Jaén es como el hijo bastardo del Estado, provincia de Jaén. Pero si hablamos de Linares, pues ni siquiera hijo bastardo, porque ha pasado a ser la ciudad con más paro, con más desarticulación industrial de todo el Estado español. Entonces nos encontramos en una situación casi dramática de una gran ciudad con 60.000 habitantes que tiene que responder con valentía, tiene que responder con orgullo y con rabia ante esta situación. Yo quiero recordar el 14 de septiembre del 2017, donde una plataforma de esta ciudad fue inteligentemente fue capaz de aglutinar a toda la población. Y esa plataforma, bajo mi punto de vista, con modestia y con la modestia de Unidos Podemos o de Podemos, en este caso, tendría que incentivar nuevamente esa buena iniciativa que tuvo en el 2017, en ese 14 de septiembre, de aglutinar a toda la población. Digo que es importante activarla, es importante motivarla, es importante decirle a la población que la única manera que tenemos para que nos escuchen después de esa gran movilización es seguir con esa movilización ciudadana, cívica, de toda la población, sin ningún tipo de ideología. Simplemente Jaén, en este caso Linares, a la calle por sus reivindicaciones. Creo que eso es importante. Jaén, digo que ha sido el hijo bastardo porque en los presupuestos del Estado no se tiene en cuenta la realidad ni las necesidades de esta provincia, y menos de la ciudad de Linares. Y además, no solamente no se tiene en cuenta en los presupuestos, sino que cuando se presupuesta algo, no se ejecuta. Es decir, si metemos la A32, los tramos de autovía de un sitio hacia otro, vemos que esos tramos se contabilizan con cantidades económicas, pero que después no se agotan esas cantidades o se quedan totalmente sin ejecutar y pasa a ser superávit del presupuesto del Estado. Creo que ante eso necesitamos un impulso importante. Nosotros como Unidos Podemos presentamos en los presupuestos del Estado en el 2017, presupuestamos la autovía, la A32, presupuestamos el puerto seco, presupuestamos la infraestructura del pantano de Cile, presupuestamos un plan industrial, pero nada de eso fue aprobado. Es decir, fue rechazado por el Partido Popular, fue rechazado por Ciudadanos y fue rechazado por el PNV, que eran los que habían acordado el presupuesto general del Estado. Ahora nos encontramos en otra disyuntiva, y es que tenemos para el 2018 un presupuesto paralizado. No sabemos si va a haber prórroga del presupuesto, y si hay prórroga del presupuesto quiere decir que Jaén se queda otra vez fuera de juego, y Linares exactamente igual. No sabemos si se va a prorrogar los presupuestos o se va a acordar. Como la situación política está ahora mismo tan en volanda, con Ciudadanos, con el PNV, con el Partido Popular, que son los que aprobaron el presupuesto 2017, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta provincia para que no siga siendo la cenicienta del Estado español. No puede ser la provincia con más paro, con más pobreza, con la provincia que pierde más habitantes de Andalucía, es Jaén y Linares. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo en que los presupuestos hace falta presupuestarlos y después ejecutarlo, porque también hay una trampa. Se presupuesta algún presupuesto y no se ejecuta. Es decir, en enero que estuvimos reunidos con el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, que me pareció o nos pareció muy interesante el balance y la propuesta que hacía de infraestructura del ferrocarril, porque eso es clave, y sobre todo la estación Linares Baeza, que eso es clave para esta provincia, para esta comarca, es clave. Bueno, pues tanto el diagnóstico como las propuestas nosotros las apoyamos. Pero yo contaba en esa reunión que recuerdo una vez que estaba yo trabajando en el campo, hace ya muchos años, y el empresario vino y nos dijo que iba a poner el cocinero para la cuadrilla de trabajadores y iba a poner la comida, el cocinero y la comida.
Y resulta que contento porque nosotros ya no teníamos que pagar la comida, la ponía la empresa, el empresario, en este caso el terrateniente. Pero cuando fuimos a comer, resulta que el cocinero no le habían traído ni los garbanzos ni el aceite. Y resulta que tenía todo, pero no tenía el aceite ni los garbanzos y no pudimos comer. Eso es lo que yo contaba el otro día en el Consejo de Continuidad. Muy bien el diagnóstico, muy bien que esté el PSOE y el Partido Popular, que son los responsables de esta situación, porque la situación de Linares y de Jaén no es un fenómeno natural, esto no es cosa de la naturaleza, esto son decisiones políticas, y las decisiones políticas que han ido tomando estos dos partidos que han gobernado España y gobierna Andalucía, el Partido Socialista y Partido Popular, son los dos responsables, estaban en este Consejo Económico Social y los dos estaban diciendo esta realidad y apoyando al Consejo Económico y Social de su diagnóstico. Si apoyáis el diagnóstico, si apoyáis que hace falta esta infraestructura, ¿por qué no la ponéis en marcha? Si gobernáis España y gobernáis Andalucía, ¿a quién queréis engañar? Entonces, lo que yo decía en esa reunión, que no se le olvide a estos dos partidos poner en marcha los garbanzos y poner en marcha el aceite, que falta para hacer la comida, porque si los presupuestos no tienen dinero y al mismo tiempo no se ejecutan, pues estamos en la misma. Y yo creo que, y termino con esto, es muy importante que Linares no se duerma, que Linares no caiga en la apatía, que esa plataforma que reactivó Linares con esa gran manifestación de 40.000 personas en el 14 de septiembre vuelva a activar esa unidad de todas las fuerzas políticas, de todos los sindicatos, de todas las asociaciones, de los grupos organizados, sean de campesinos, de comerciantes, y Linares vuelva a salir a la calle, porque se le llene la cara de vergüenza a estos de su partido, que no gobierna en Andalucía, que todos los años en los presupuestos y en todas las campañas electorales que llegarán pronto prometen para Linares el tema industrial, el puerto seco, la estación Linares Baeza, las infraestructuras, pero que después no vemos absolutamente nada. Y eso es lo que tiene que hacer la población, exigirle tanto al Partido Popular como al Partido Socialista que gobierna España y Andalucía, que Linares no puede seguir siendo ni la cenicienta de España, ni ya solamente el hijo un poco olvidado, bastardo, que han utilizado durante muchos años Jaén y Linares. Estamos actuando en la misma línea del puerto seco, de la infraestructura, del tema de las autovías, incluso, bueno, hablamos de la autovía del Oribar, que está paralizada, no ya la 32, sino que es que hay un olvido de todas las infraestructuras de la provincia de Jaén. Nosotros vamos a seguir en la misma línea que estuvimos en el 2017, vamos a seguir intentando meter, si es que no se prorrogan los presupuestos, meter en los presupuestos del 2018 todas las infraestructuras que son necesarias para la provincia de Jaén. La provincia, es decir, lo que es el puerto seco, lo que es la autovía, lo que es el plan industrial, lo que es el pantano de Chile. Si todas esas propuestas que estaban en el 2017, vamos a volver a reactivarlas para que se apruebe y esperemos que este año, si es que no se prorrogan los presupuestos, se admitan nuestras propuestas. Ha ido el arroyo del GAM, bueno, Villanueva del Arzobispo, que había un trozo de carretera, 1.700.000. Ejecución cero. No se ejecutó nada. Otro tramo, Ibro-Úbeda, 498.000, solamente se ejecutó el 78%. El puente de Gane Arroyo del Ojano, por ejemplo, había aprobado 1.700.000, se aprobó cero. Otro tramo, cero, otro tramo, cero, otro tramo, cero, sí, que se ejecuta, ni siquiera se ejecuta la miseria que ponen los presupuestos. Ni siquiera la miseria que ponen los presupuestos se ejecuta en la provincia de Jaén. Yo pienso que al Partido Popular le interesa aprobar los presupuestos, porque no le interesa, si no hay presupuesto, no tendría más remedio que convocar elecciones anticipadas. Y al Partido Popular no le interesa elecciones anticipadas después de la catatumbe que ha tenido como partido político en Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que buscará la fórmula para aprobar los presupuestos, pero nos tememos, otra vez, nuevamente, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no defiendan los presupuestos, lo que hace falta para Jaén. Me temo que nuevamente, si se prorrogan los presupuestos, no hay. Pero si se aprueban los presupuestos, seguramente Jaén nos quedaremos otra vez fuera. Porque esa es la actitud de Ciudadanos y la actitud del Partido Popular, porque ya el año pasado no lo admitieron. De las intrigas palaciegas a las que se están dedicando los partidos mayoritarios con el tema de Cataluña, que les sirve en gran medida de distracción, el principal problema sigue siendo el económico.
Y una cosa es el discurso y otra la acción. En todos lados hablan del cambio del modelo productivo. Modelo que no se da por ningún lado. Por ejemplo, estamos en mitad de una de las mayores revoluciones en el campo de la logística, con la aparición de grandes operadores. Pues nosotros teníamos en nuestros presupuestos para Linares en concreto lo del puerto seco, que es una promesa desde hace 10 años. Resultado, la patada para adelante y ocultación. Se habla continuamente, por las estadísticas de la Unión Europea y de la OCDE, del bajo nivel de formación y de internacionalización de nuestros estudiantes y de la mano de obra, por no decir de los trabajadores. Bien, nosotros teníamos una propuesta. Desde hace varios años, tanto la Consejería de Innovación como la de Educación se van pasando la patata caliente de quién tiene la responsabilidad de la propiedad de los antiguos edificios de la Escuela Politécnica. Desde que la Escuela Oficial de Idiomas fuera desalojada de sus instalaciones, está ahora mismo refugiada en el Instituto Cástulo. Es actualmente la escuela que tiene mayor número de matriculados, unos 800 alumnos, los cuales además no puede, a pesar de la demanda, tomar más por falta de instalaciones. Está el caso del Instituto Santa Engracia también saturado. Y llevamos la propuesta del traslado y el uso de estas instalaciones que están listas y cerradas y que le está costando dinero a la universidad, del traslado de el IES Santa Engracia y de la Escuela Oficial de Idiomas a estas instalaciones. Resultado, lo mismo, se pasan la pelota de uno a otros. La Consejería de Educación se los pasa a la de Innovación a la de Educación, cuando no se lo pasan a la de la Universidad de Jaén. Y así de continuo con todo. Con lo cual, está muy bien lo que se puede hablar de en plan abstracto y demás, pero cuando vamos al tema en concreto nos encontramos que no hay ninguna voluntad de hacer ningún cambio. Están todos entregados a esas intrigas palaciegas que están muy bien para ocupar titulares, llenar el tiempo, pero cuando vamos al concreto, a lo que hace la gente, no. En el resto de Europa ya está obligatorio, en todos los países, los dos idiomas extranjeros bien dados para que lo hable la gente. Y aquí, por ejemplo, la enseñanza de idiomas extranjeros, por poner un ejemplo concreto de algo que nos afecta a nosotros, es prácticamente inexistente. En la mayoría de países, por no hablar del desafío que tiene Occidente respecto a China, se está apostando por una industria y un desarrollo basado en el conocimiento y en la apuesta científica. Ahora mismo, China ha desbancado a Estados Unidos en todos los puestos de supercomputación, en comunicaciones cuánticas, en la mayor presa hidroeléctrica o en el mayor radiotelescopio fijo. Y Europa se está quedando atrás. Y dentro de Europa, España no solamente congela, sino que expulsa gente. Gente que incluso yo conozco personalmente. Un amigo mío de hace mucho tiempo trabaja a nivel europeo en temas de realidad virtual y de imagen y procesamiento por ordenador, y está trabajando desde hace muchos años en Múnich. Es un ejemplo. ¿Cuándo alguien como él podrá volver? Y quien habla de ingeniería habla incluso de ciencias sociales, jurídicas y demás, de amigos que están dispersos por toda Europa y Sudamérica. ¿Cuándo va a volver ese capital? Tenemos el ejemplo de países como Finlandia, que sin recursos naturales, pero apostando por su gente y por una inversión en investigación y desarrollo, han conseguido prosperar. Nokia, que llegó a ser la principal empresa de móviles del mundo, era originalmente una maderera. E hicieron la conversión en menos de 10 años, apostando por la investigación y desarrollo. Aquí tenemos la herramienta necesaria. Tenemos investigadores, tenemos los medios, tenemos el capital humano, pero no tenemos ni la voluntad, ni la hemos tenido nunca por parte de los partidos mayoritarios.